Muy buenos días, Manuel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy nos vas a enseñar otra de las pedanías de Santibáñez de la Peña. Vale, hoy estamos en Pino de Viduerna, que es otra de las 13 pedanías. En Pino ahora mismo habrá unas 30 habitantes y su medio de vida ahora mismo es la agricultura y ganadería. Un pueblo que ha ido mermando en habitantes, como tantos otros, y también en el número de ganaderos y agricultores. Sí, aquí llegó a haber 7-8 y ahora pues, hay dos fuertes y otro que compatibiliza el tema de la agricultura con su trabajo en albañilería. Lo poco que hemos visto, hemos llevado una muy buena imagen cuando hemos entrado en el pueblo porque está cuidado. Sí, el pueblo la verdad es que le tiene muy cuidado, hay unas personas que se dedican un poquito a limpiar sus jardines, luego cada uno de sus patios les cuida, les mima, les gusta tenerles bonitos ahora, sobre todo estamos en una época en la que los patios están bonitos ahora, muy floridos. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues nada, vamos a hacer un recorrido pequeño por el pueblo, vamos a ver unos patios, vamos a ver la iglesia y recorrer un poquito las calles del pueblo y hablar con la gente del pueblo que nos contarán pues, sus vivencias, sus historias en el pueblo. Pues comenzamos. Pues comenzamos con Pino. Vamos. Muy buenos días, Josefa. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Me han comentado que usted es una de las personas que más visita la iglesia a diario. Tengo la llave. Tengo la llave. Usted se encarga de custodiar esa llave. Sí. Se encarga de limpiar también. ¿Qué es lo que hace? Bueno, limpiar algo, pero bueno, limpiar a veces lo limpiamos todas juntas, pero este año no lo hemos limpiado porque hace que no hay misa ya. Pues, la dice allá cada 3 meses una vez. Tenemos que ir a misa al Santo Cristo. Pero sí que le gusta dar una vuelta. Bueno, yo sí vengo a dar una vuelta porque todavía tengo la vela y para que no, pues se apague. Por la mañana y otro ratito antes de ir a la cama. Por la mañana y otros días sí también antes de ir a la cama. Eso quien te lo ha dicho, Juan Carlos igual. Que le gusta, ¿verdad? Vale, sí. ¿De toda la vida de aquí de Pino? Yo sí, de toda la vida. Pues así que viven muy poquitos vecinos, han quedado muy pocos ya. No lo sé los que hay. Ahora hay más porque está la gente que vive en Bilbao y por allá. Pero sí, no pocos. ¿Y ha cambiado mucho Pino? Pues sí, ha cambiado, hombre. Han hecho casas nuevas. Esa casa, por ejemplo, es mucho más nueva que la otra, que es del hermano de Juan Carlos. Y estas también las han hecho más nuevas. Así que eso. Bueno, pero usted vive aquí bien. Bien, yo vivo allá, para arriba del todo. Bueno, es un pueblo pequeñito, así que no pilla muy lejos. No, nada. Si esto es nada. Será de los más pequeños, yo creo. ¿Pasamos a la iglesia? Sí, pasa. Ella vive de vez en cuando por la mañana y por la noche, pero los datos técnicos como que la despistan. Bueno, está claro que hay dos partes. El entronque, la entrada, es de origen claramente románica. Sería la iglesia originaria y después ya es de origen gótico. Es una iglesia de una única nave, de planta de cruz latina. Y hay dos altares laterales y uno principal. El altar principal está claro que es de origen salomónico, columnas claramente salomónicas, y los altares laterales es de estilo neoclásico. El patrón de la iglesia es San Adrián, que es un santo, que fue guerrero, pero que al convertirse al cristianismo está claro que decapitado, si no recuerdo mal, por las persecuciones de Diocleciano, el emperador Diocleciano. ¿De acuerdo? Está muy bien cuidada, la verdad, y hay que agradecer sobre todo a Josefa, que se preocupa mucho, y al resto de la gente del pueblo, porque bueno, se ha restaurado en dos momentos, gracias fundamentalmente a los pocos dineros que salieron del pueblo, alguna subvención que vino desde la Diputación Provincial, y bueno, la última fue en el 2012, que como veréis, se desmontó todo el campanario, incluso se bajaron las campanas con grúa, fue todo un acto. Y bueno, pues es una iglesia muy cuidada para lo pequeño que es el pueblo. ¿De acuerdo? Pasamos. Sí. Buenos días. ¿Cómo está, caballero? Bien.
Le veo relajado y tranquilo. Muy bien. ¿Dónde iba? A casa, que tenemos que ir al barrio de la Puebla, que es hoy la fiesta del pueblo. ¿Y se van de fiesta? Claro, claro. Oh, qué bien, aquí tienen muchas fiestas, fiesta. Además. Y luego es la de la Puebla, que es el día 5, son las nieves, que es la fiesta de la Puebla, del pueblo de acá. Uh-huh. ¿Sabes dónde está el barrio de la Puebla? Sí. Pues es. Vamos, que no se pierde una. El día 5 es la fiesta de la Puebla. Que la fiesta del barrio es el día hoy, o sea, el día de Santana, pero la celebran más el día de las nieves, o sea, el día 5 de agosto. Vive de cerquita, ¿no? Me imagino. Está del barrio a la Puebla y 600 metros, 700 más o menos. Uh-huh. Además hago los años yo ese día, el día de las nieves. Uh-huh. 82 años ya, no, 83. 83 años, bueno, hago ya. Pues está muy bien. Los niños 83 años. Oye, ¿tienen teleclub y todo? Sí, pero nada, que no se abre. Eso hace que está cerrado 10 años igual. Uh-huh. Ahora que no lo han dejado bien, que está bien preparado, no viene gente a nada, pues lo han cerrado. Vaya. Así que... ¿Qué uso le daban antes, hace años? Pues para echar vino, pues tomar los vinos ahí. Había días que había ahí 12 personas igual, por la mañana. Uh-huh. ¿Sí? ¿Fue la panera? Sí, era una panera, antiguamente panera. Donde metían los curas el grano, no sé lo que sería, eso era... Uh-huh. Eso era de, además mira, centro parroquial, o sea que eso es de la es parroquial, es de la parroquia. Ajá. Claro. Y para la construcción de la antigua panera colaboraron los vecinos. Sí, no, eso se hizo todo de pueblo, sí. Uh-huh. Oye, que la acompañamos a casa, de pueblo, ¿eh? De pueblo se hizo todo, todo. ¿Qué recuerdos tiene del pueblo usted? Pues qué recuerdos tengo, pues qué recuerdos va a tener, que he trabajado mucho. ¿En el campo ha trabajado usted? En el campo, sí. Campo nada, en el campo poco, porque estuve hasta que estaba con mi difunto padre. Después estuve de albañil por ahí muchos años. Uh-huh. Y después en la mina, 24 años. Madre mía. Y mira, esas piedras. ¿Esta es su casa? Esas piedras las he hecho yo todas a martillo, ¿eh? Eso está hecho a martillo. Madre mía, qué precisión eso, y qué paciencia. Eso lo he hecho a martillo, de piedras grandes, ¿eh? De una cantera que hay en Santibáñez. Uh-huh. Esas piedras están hechas todas... con una piqueta partidas y colocadas, y todas aquellas, ¿sí? Y esas también las yo, pero esto es de tierras que he cogido por ahí, de lo de las tierras, eso no tiene valor, lo que tiene valor es esto. Buah. Madre mía, qué entrada, esto. Buah. Me imagino que lo ha hecho todo. Todo, esto lo he hecho todo. Todo. Uh-huh. Con los aviones y todo, no le falta detalle. Los aviones, sí. Los aviones, eso no gastan gasolina. ¿Pasamos? ¿Podemos? ¿Al patio? Sí, hombre, sería gorda, que no podían pasar. Sería gordísima. ¿Tiene por ahí a la mujer, que oímos ruido? Sí, la mujer ha entrado adentro ahora. Uh-huh. Y eso, pues mira, aquí hay pelares. ¡Ay, lo tiene fenomenal! Esto lo llevo todo yo, esto. Mira, con las conchas y todo. Claro. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Que nos han gustado las flores. Nos está gustando mucho su patio. ¿Cómo está? Bien, bien, este. Que me ha dicho su marido que se van ahora de fiesta, ¿eh? Sí, nos vamos en mi pueblo, que es la fiesta hoy, de Santana, y la vamos a misa, luego a la procesión, y después a la tarde, pues hay pancetada. A la tarde, podéis ir a la panceta, si queréis, a la tarde. Muchas gracias. Esperáis a la tarde, a las 10, a la panceta, al barrio. De 9 a 10, panceta, de 9. Panceta, allí para comer todo, si quiere, allí no falta. Así que van a estar todo el día. Sí, hombre, claro, estamos muchos días en el barrio nosotros. Ajá. Uh-huh. Bajo yo mucho allí a cavar los árboles y cosas de esas que tienen las frutales y bajamos muchos días allá al barrio. ¿Quién se encarga de cuidar todas estas plantas? Porque hay un montón. Ay, pues yo soy la más, pero él también la riega, ¿eh? También le gusta. En el caso es que dice que va a quitar tanto geranio, que para qué tengo tanto. Digo, bueno, pues a mí me gusta. En él también, cuando están florecidas, también le gusta, entre los dos. Oye, otro avión. Sí, ¿Pero qué te pasa con los aviones? Es el más pequeño. Es que este es muy amigo de coger así, de coger cacharritos y ponerles en todos los sitios. Bueno, ¿y va decorando todo el jardín? Y claro. ¿Poco a poco? Poco a poco lo va decorando, claro. ¿Cómo su vida aquí? ¿Eh? ¿Cómo su vida aquí? Mira, el huerto, tengo un huerto ahí que no paro. Uh-huh. No para. Bueno. Desde que se levanta hasta... Hay un huerto que trabajo allí para mí... ¿La tiene aquí cerquita?
Si quiere, vamos a verle. Vamos a verle. Sí. ¿Qué no para el marido? Pues ese le tiene entretenido. Tengo unos garbanzos así de altos. Pero no ¿sabe lo que es el garbanzo, no? Sí. Que no van a dar nada, porque están, me dan por aquí, o sea que no van a granar, no granan, están pertísimos, están echando flores ahora, o sea que no. Ya, no se van a secar, así que nada. Oye, vamos al huerto. Vamos al huerto. Partidas todas, ¿eh? Con el martillo machacando. ¿Y cuando salía de la mina qué hacía? Pues esto, otro día otra cosa, cada día una cosa. ¿Una fila cada día, cómo era? Una fila algunos días, yo todavía no me daba tiempo a poner una fila. Claro. Y eso te lo he hecho hace poco, esto lo he hecho hace 4 días, o sea, hará un año más o menos esto. Pero esto no tiene valor, eso nada, eso se hace. Esos son de piedras que te he dicho de. Algunas del Brezo de allá de. Esta es otra casa allá de una vecina, que están de vacaciones. Ajá. Están de vacaciones. Los dos. Bueno, ahora tienen un poquito más de ambiente en el pueblo. Hombre, lo que es que hay poca gente. 17 personas estamos en el pueblo. Antiguamente aquí estaba el potro de herrar las vacas, aquí mismo estaba el potro. Aquí había una cantidad de olmos. ¿Cuántas veces metí yo el Land Rover aquí a la sombra de los árboles que estaban aquí? ¿Ha cambiado pero, mucho su pueblo? Claro, y esto lo han hecho nuevo hace poco también. Esto estaba. Esta pared la hice yo para un tío, que esto es de un tío mío. Esta la hice yo, esta pared. Y ahora han hecho esto y esta pues la dejaron, claro. Bueno, pues ha estado entretenido, no ha parado, está bien eso. Esa la hice yo. Sí, pero mucho entretenimiento, mucho trabajo. Bueno. Entretenerse es una cosa, pero trabajar es otra. ¿Cómo ha sido su vida aquí? Porque no es de aquí usted, ¿no? Me decía que no, es otro pueblo de al lado. No, yo, bueno, pues bien. Estando feliz en casa, se está en todos los sitios. Hace 48 años que nos casamos. Nos quedan 2 para hacer las bodas. Bueno, pues nada, las bodas de oro están ya ahí a la vuelta de la esquina. Ya, pero que lleguemos. Sí, hombre. Hombre, pensamos llegar. Que seguro que sí. Pensamos llegar. Bueno, vamos a ver el huerto. ¡Hala! O sea, que está lleno de telares. Aquí todo el mundo tiene un huerto, aquí en los pueblos. Sí, casi todos. Pues aquí hay telares, aquí tengo escobas. ¿Sabes lo que es la escoba? Mira. Aquí tengo escobas para prender la lumbre, que se me ha estropeado la calefacción, y ahora voy a poner una de gasoil ya. ¿Definitivamente? Sí, una de gasoil y listo. Mira. Y aquí tiene de todo. Mira, ajos. Eso se me han estropeado más de la mitad. ¿Con las granizadas? No, que se pierden, o sea, que les entra una enfermedad, y eso que les es un fatal a ti a veces, pero es igual. Ven, verás los garbanzos, verás qué garbanzos hay aquí, verás. Pero de aquí sí que puedes salvar un montón de cosas. Y acercas, mira qué cerquitos hay ahí. Y esta es una. Esta que tenía de cristal todo arriba. Y lo he quitado, porque no, es mejor el plástico que el cristal. Lo he quitado y lo he colocado ahí. Ahí están colocadas. Aquí se va reutilizando un poco todo. Ahí están colocadas. Mira, ¿ves que hay garbanzos? Mira. Esos garbanzos no van a dar nada. Fíjate cómo están de verdes. Hola, muy buenas. ¿De quién es esta casa tan preciosa? ¿Es vuestra? ¿Pero vivís aquí normalmente o no? No, vivimos en Francia, pero venimos aquí casi todas las vacaciones. Ajá. ¿Y os gusta el pueblo? Sí, mucho. ¿Cuándo venís, qué hacéis? Pues jugamos con unos amigos que tenemos aquí y descubrimos cosas. O sea, que tenéis un grupo de amigos y todo. Sí. Entonces, ¿qué hacéis? O sea, ¿os levantáis, quedáis? ¿Cómo es vuestro pues día a día aquí? Nos levantamos, quedamos y después pues tenemos una guarida, o vamos a la guarida o jugamos por el pueblo o nos quedamos en la casa, depende. ¿Qué es lo que más os gusta del pueblo? Pues hay muchos perros y a mí me encantan los animales, o sea que eso y... Está todo muy... Hay muchas flores, está muy... Y podemos hacer muchas cosas. Hay una cueva por allí, podemos ir a la loma y todo eso. ¿Aquí estáis todo el día en la calle? Sí.
menos unas veces que entramos en casa porque hace malo o porque nos aburrimos y no sabemos qué hacer. ¿Ahora qué hacíais? Estábamos jugando las cartas aquí. Ajá. Pero bueno, aquí podéis hacer un poco de todo, tenéis un jardín preciosísimo. Sí, el otro día estábamos jugando a la coma por aquí, todas esas cosas. ¿Puedes jugar al básquet, que he visto que también tenéis? Sí. Casa y era un buzón viejo que no nos servía para nada, entonces lo hemos pintado y... Sí, es de nuestro grupo, sí, de nuestro sí. Club. ¿Cómo que de vuestro club? ¿Tenéis un club? Sí. ¿Y cómo se llama el club? LDP, Los de Pino. ¿Y quiénes formáis parte de este club? Yo, Emma, Clara y mi hermano. Y el perro, que se llama Mori. Pero el perro también es del club. Sí, pero este no es del club, pero está siempre con nosotros porque se aburre todo el tiempo. O sea, este no es del club. Sí, no. ¿Este quién es? Este es Turbo, uno de la nave de allí. Y este es Mori. Este sí, ¿a este no le queréis hacer del club o qué? Bueno, es que acaba de venir entonces. Se tiene que ganar la confianza. Vale, poco además, a poco. Además muerde. Uh-huh. Una sí. vez nos ha mordido, entonces... Vale, todavía no es de confianza. ¿Qué función tiene el buzón? Pues como nosotros vivimos en Madrid y ellas en Francia y a veces cuando venimos nosotros y no están ellas, pues les ponemos las cartas y así cuando vengan ellas las pueden leer y al revés, ¿sabes? Solo que cuando llueve se mojan todas las cartas, entonces... Bueno, sí, a veces se mojan. A veces se puede leer y otras no, ¿no? Ya, sí. ¿La llave quién la tiene? La tenemos todos, sabemos dónde está escondida, que es aquí, que es un tronco. Y en un agujero. Está ahí escondida. Está aquí. A ver si hay correspondencia. Al revés. Igual no se puede. A ver, cuesta un poco, lado, ¿no? Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora no hay carta. Ninguna carta. Ahora no hay ninguna carta porque estamos todos. Pero... Ahora os lo contáis todo. Sí, claro. Oye, me parece una idea preciosa, chicos. Gracias. ¿Eres el único chico del club? Sí. ¿Y qué tal? Y el perro. Y el perro, ¿no? ¿Qué tal te tratan? ¿Cómo os lo pasáis? Bien. ¿Y vuestra casa? Porque vosotros dos sois hermanos. Sí. ¿Cuál es vuestra casa? Esa de allí, de la... Vamos para allá. No, es esto desde... Bueno, sí, desde aquella... ahí, pero que se entra allá, por ahí. Todo. ¿Usted es el abuelo? Sí. ¿Encantada? El abuelo y el amo. Que nos invitan a casa, a los nietos. ¿Nos lo permite? Sí, hombre, cómo no. Vamos para allá. Madre mía, qué bonito, qué rincón precioso también. Bueno, sí, sí está bien, sí. Uh-huh. ¿Los nietos dónde viven? Bien, en Madrid. ¿Vienen también a veranear? Sí, y yo vivo en Palencia. Ya también. ¿Pasa temporadas también? Por... Vengo aquí cuando vienen ellos, si no, no. Está bien acompañado, ¿eh? Sí. A ver, por aquí. Bueno. ¡Qué pasada! El gato también es de la casa. Sí, y se llama Sombra. Sombra. Sí. Y el otro está por ahí, que es... Manchitas. No sé dónde está el otro. El collar del gato es muy moderno, ¿no? Sí. Pues lleváis al gato muy elegante. Ya, es que... Es de una... Es de su madre, que... su hermano está pues por ahí metido, que se llama Manchitas, y nos los encontramos en la nave y ahora los estamos cuidando. ¡Qué bien! Oye, vaya jardín. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí fenomenal para desconectar y descansar. De lujo. Qué de lujo aquí. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo, toda la familia. Da trabajo. Porque no vivimos aquí, entonces cuando venimos hasta que lo pones todo, pero luego lo disfrutamos mucho. Me alegro. Sobre todo con los niños. Estos son los que más disfrutan. Los que más. Qué importante tener un pueblo. Sí. Sí, además de verdad. Mira, la otra semana han estado unos amigos del cole de Daniel que no tienen pueblo y entonces han estado aquí toda la semana disfrutando, bueno, una gozada. Y bueno, yo creo que repetirán. Sí. Esto me imagino que es para vivirlo y para aprovecharlo. Aquí...
¿Coméis, desayunáis? ¿Cómo es la vida? Mira, mira, aquí normalmente a las 11 o así nos tomamos el cafetito aquí, ahí está preparado, así que luego si queréis os toméis un cafetito. Ahí todo ya listo. Sí, porque en cualquier momento además aquí puede aparecer una visita y siempre, siempre se le atiende encantados. Aquí nunca falta de nada, las puertas. Entonces aquí nos ponemos, desayunamos, comemos. Está el horno donde hacemos los lechazos. ¿Y cómo saben los lechazos hechos en un horno como ese? Es verdad, sí. Ahí salen los lechazos ricos. Sí. Queremos hacer, cuando tengamos así un poquito más de tiempo, un taller, a ver si podemos conseguir hacer pan al estilo que lo hacían los abuelos. Pero bueno, de momento no nos hemos atrevido. Bueno, claro, recuperar las tradiciones también es fundamental. Sí, 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 es verdad. Hay que recuperar un poco toda esa sabiduría de los pueblos que ahora... Y sobre todo transmitirla de generación en generación, los peques que lo vean. Vean los niños, sí, sí. Pásase, como venimos tarde, pues no hay flores en condiciones, porque claro, hemos venido tarde y ya no ha dado tiempo a... No es como cuando estábamos todo el año, pues estaba todo florecido, a estas alturas estaba todo y así pues está... Bueno, para los niños, que son los que más lo disfrutan, suficiente, sí. ¿El que es del pueblo es usted? Sí. Bueno, esta es la hija. Yo me he criado aquí, yo hasta los 13 años, que ya luego marché a Palencia y ya, pues instituto, ya no vuelves. Pero bueno, venimos los dos vacaciones. ¿Recuerda el pueblo muy cambiado? Hombre, sí, mira, sí. Por ejemplo, este patio era de tierra y estaban las gallinas, ¿te acuerdas? Claro. Era una casa de labranza, bueno, entonces sí. Aquí era todo de... Teníamos ahí las vacas. Las vacas. Por ahí, en eso, ahí estaba el abonero, claro. La cuadra, los conejos. Y lo hemos tirado todo y lo hemos hecho pues así, claro. Bien. Sí, porque vivía con los animales. Con los animales. Y claro. Igual que esta casa, pues todas. Y luego, todas. Pues el pueblo, pues tampoco estaba pavimentado como está ahora. No había los jardines, porque tampoco había tiempo para cuidarlo, ¿no? No. La gente trabajaba en el campo todo el día y en verano cuando más. Y bueno, ha cambiado todo mucho. Y ahora es cuando viene y ahora sí disfruta de verdad, ¿eh? Sí, ahora y no sí. Antes trabajando tantísimas horas como se trabajaba. Ahora para la mañana dar paseos, limpiar algo y por la tarde jugar la partida. Y eso es la vida. Y eso es vida, ¿eh? Eso es vida, sí. Muchísimas gracias por... Se lo han merecido, sí. Es verdad, que han currado. ¿Quién? Al otro. ¡Ay, el hermanito! El otro gatito. Se llama Manchita y es una chica. Y le hicimos un rincón a los dos, a Manchitas y al otro, que es Sombra, que es ese. A ver, vamos para allá, nos lo vas a enseñar, ¿no? ¿Qué les habéis hecho? ¿Como una pequeña casita? Sí, para que duerman. ¿Y ahí ellos duermen? Sí. Ahí está la caja de arena, su cama, y aquí a veces se suben a dormir. ¿Y les gusta o no? Sí, sí les gusta. A veces por la noche se ponen ahí y por la mañana también se ponen. Bueno, como ellos quieran, ¿no? Sí. ¿Les dejáis en la habitación entonces? Sí. Hala, ahí se quedan. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. ¡Hasta pronto! Venga, hala. Hala. Adiós, adiós. Pasear por aquí, me imagino que a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, muchos recuerdos. Claro que sí, verdad, sí. De cuando éramos pequeños, que yo era en la escuela, y cuando salíamos al recreo, pues yo venía aquí en casa de mi abuelo a comer el bocadillo. ¿Ah, sí? Del recreo, sí. Uh-huh. Como me pillaba aquí también, y estaba mi abuela y mi abuelo solos, pues muy bien. Y sí. Aquí venía a almorzar, aquí se comía bien, sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Es la casa Colmenares. Colmenares, sí. Uh-huh. Colmenares García. Bien. ¿Y es una casa especial? Bien, porque es de las antiguas y ha estado siempre bastante cuidada. Y bueno, pues en los pueblos es lo que pasa. Si lo abandonas es para 2 días. Y si
y si lo cuidas, pues tienes algo. Uh-huh. Y lo antiguo es lo que más vale ahora, porque esta está hecha de piedra, no está hecha de... Porque habrá casas más bonitas, no discuto, pero ya son de ladrillo, pues como pasa con las iglesias. Ahora hacen una iglesia, la hacen en 4 días de ladrillo, pero las piedras de antes ya no, eso ya no hay manera que lo haga, ¿eh? Uh-huh. ¿Está puesta la llave? Sí, sí, entramos. Eso significa que podemos entrar, sí. Diferenciada, la piedra antigua de toda la vida y piedra nueva. Pues claro, así es. Es lo que tiene mérito, porque eso poco, por ejemplo, aquella piedrilla, pues ahora ya no hay quien la haga, si no es en una fábrica, y que, vamos, que fácil es hacerla, no hay que discutirlo, pero que no, porque claro, eso supone, pues a lo mejor 200 euros en hacer eso, y de aquella no lo darían valor a estas cosas, uh-huh. Porque... No sé, una piedra es como estas, enlabrarlas y traerlas. ¿Dónde las han traído? Por ejemplo, esta piedra misma, que pesará 5 toneladas, allá en hace 300 años, uh-huh. Que ni había carreteras, uh-huh. Ni caminos, ni nada, ni camiones, ni nada. ¿Dónde lo trajeron? Yo es que no me explico, no me entra en la cabeza eso. Uh-huh. Por ahí está el pozo, vamos para... Sí, el pozo está aquí arriba. Y esto eran las cuadras, todavía las tiene, como aquí tenían las vacas, ahí tenían las ovejas. Y pues lo que era una casa de un labrador. ¿Me dais permiso para entrar? ¿Sí? Oye, subo. ¿Cuántas escaleras hay aquí? Una barbaridad. Bueno, desde aquí tenéis controlado todo el pueblo. Buenos días. Buenos días. Un poquito, pero bueno. ¿Agricultor y ganadero? Sí. Nacido en Pino y agricultor y ganadero desde que empecé en el sector. Uh-huh. Un sector importante en el medio rural. Sí, bueno, la agricultura y la ganadería, que es el sector primario y muy mal pagado. Sí. Estamos pasando una crisis, pero esto es así, hay que aguantar. Y te resistes a marcharte del pueblo, ¿quieres vivir aquí? ¿Qué remedio? Es una cosa que lo has hecho toda la vida. Estamos aquí porque nos gusta la agricultura, nos gusta la ganadería y tenemos que aguantar el tirón, a ver si... Esto se acaba pronto. Bueno, ojalá. Lo que sí que tiene es aquí un parque móvil impresionante. ¿De quién es? Vaya flota. ¿De quién es? Mío. Ah, es tuyo. Muy buenas. Hola. Pero bueno, ¿tienes una cantidad de tractores, de maquinaria y de todo? Sí. A ver, explícanos. Este es un tractor con una sulfatadora que se abre. Oye, qué relevo, ¿eh? Yo creo que tiene relevo. No lo sé, mucho le gusta. Y es para matar las malas hierbas. ¿Tú también vas al campo o solo te entretienes aquí? Sí, también voy al campo. ¿Y te gusta? Sí. ¿Te gustaría dedicarte a ello? Sí. Oh, mira. ¿Qué tienes por ahí? Tractores. Y por allí tienes más. Cuéntale los tractores. Pasas por el... Este está pinchado. Ah, ese está pinchado, ese tiene que ir al taller. Sí. Este le están lavando el radiador y ese tiene una avería en el motor. Madre mía, pues tienes la mitad de la flota averiada. Y esta cosechadora y esa la están preparando para cosechar. Y en el otro lado, porque tienes más, esto no es todo. Y aquí tengo un tractor segando, una
una pica y aquí una nave. ¡Anda! ¡Qué chulada la nave! Y este carro para echar de comer a las vacas. Esto sí que es vivir de verdad el sector agrícola y ganadero. Y este para quitar la nieve, una fresadora. Este, un remolque para el camión. Ahí está. Y dos palas. Vamos, que no te falta entretenimiento. Y ya está. ¿Vives también aquí, en el pueblo, en Pino? Sí. ¿Dónde vas al cole? A Santibáñez de la Peña. ¿Y te gusta vivir aquí, en el pueblo? Sí. ¿También en invierno? Sí. ¿Tienes muchos amigos por aquí o eres de los pocos niños que vives durante el año en el pueblo? Solo yo. ¿Solo tú, el único? Sí. Bueno, pero vas y vienes a Santibáñez. Hay otra chica que se lleva... De cuando nació Jorge, hacía 16 o 18 años que no hacía nadie en el pueblo. Y es el niño más pequeño con 9 años. Bueno, de momento vemos que le gusta el campo, bueno. Pero ¿a ti te gustaría que él se dedicase a eso? No lo sé. Según está todo, no lo sabe. Que haga lo que le guste. Ya te digo, estamos aquí porque es una cosa que te gusta. Son muchas horas, no tienes jefe, pero... El sector primario tenía que estar un poco mejor pagado. ¿Pero qué vamos a hacer? Esto es así. Ahora llegamos a nuestro particular museo etnográfico de madera, hecho por un antiguo vecino, porque ya ha fallecido hace 5 años, Benjamín del Amo, que lo hacía fundamentalmente en los inviernos con utensilios pues, bastante rudimentarios y fundamentalmente de madera de olmo, o sea, una madera bastante dura. Era un hombre que, bueno, que estaba enamorado de su trabajo y que nos lo enseñaba. No ha tenido, es una pena que no esté aquí para enseñarlo él, porque lo enseñaba con gran ilusión a todos los que venían a Pino a verlo. Pero todo esto es lo que él ha dejado. Bueno, a ver, él iba, no le gustaba vender cosas, simplemente lo que hacía era, pues eso, regalarlo, etcétera, como etcétera. Como hobby. Como hobby, o sea, que decir que... Bueno, ha hecho un poquito de todo. Sí, sí, utilizaba, ya digo, la madera de aquí, ropa que le iba suya o que le iban dejando... Y bueno, lo que más enamorado estaba era de aquellos famosos bueyes. O sea, un poco imitando al antiguo trabajo de la agricultura propia de esta zona. Muy buenas. Las pillo aquí con trabajo. Usted es, bueno, ha sido cocinera del colegio de Santibáñez de la Peña, sí, muchos años. Persona, sí. Queridísima, me han dicho. Por supuesto. Y que siempre que se organiza algo, cuentan con usted porque saben que va a echar una mano. Sí, por supuesto que sí. Pues sí. Esta es la gente que suma y que importa. Enhorabuena. Gracias. Y este, me imagino que es su jardín. Sí, este es nuestro jardín, nuestra casa, aquí vivimos. Bueno, a ver, explíquenos un poquito. Háganos un pero tour. Pero si es que... No. Estas cigüeñas las ha hecho mi cuñado, que vive en Páramo de Buedo. Y le encanta mucho trabajar en estas cosas y nos ha hecho las cigüeñitas para que las colocásemos ahí. Pues ahí la decoran.
¿Y las bicis? También, las bicis también me las ha traído él. ¿Que les ha dado otra utilidad? Sí, claro. Quedan bonitas así. Con... las bicis de las que tira por allí los niños. De las que tira se los... va claro. Reciclando todo. Sí, lo recicla, sí. Pues vale, bueno. Ah, pues está estupendo. Tiene y aquella poco... que tengo allí colgada es de un hermano que se mató a los 40 años con un tractor. Vaya. Y por eso la tengo ahí. De recuerdo. Sí. Aquí plantas un poquito de todo, ¿eh? De todo hay. Aquí hay de todo, para pasar el rato, porque si no estos pueblos tampoco tienen mucho aliciente. Si no les dedicas a algo... Bueno, ahora pues, ya jubilada, o sea, puede dedicarse ahora a ya sí, ahora ya voy a tener todo el tiempo del mundo. Bueno, casa antigua de las de antes, aunque la han reformado. Sí, claro. Era de, eso estaba más bien... Estaba de todo de piedra, ¿eh? Que cuando sacamos esto, dijimos que sacarlo, otro dice que no, que era una piedra mala, y luego esto lo hemos sacado nosotras, que estaba todo tapado de cal. O sea, que aquí viven las dos. Sí. Que son familia. Con hermanas. Ella la mayor y yo la más pequeña. Bueno, pues aquí viven bien juntas. Sí, sí. Durante sí. todo el año. Sí, todo el año, sí. Hasta cuando queráis, muchísimas gracias por vuestra visita. Y aquí estamos, cuando queráis volver. Aquí es donde os divertís. Sí. En naturaleza y con vuestra colchoneta. Sí, el día saltando y por la noche pues vemos las estrellas, hablamos y eso. Ajá. O sea, que es punto de encuentro. Sí, eso. ¿Y vais entrando de dos en dos o cómo lo hacéis? Sí, pues a ver, si somos si son pequeños pues caben hasta tres, pero ya mayores, dos o uno. Sí. Déjame que voy a decir otro. ¿No? Sí, que ahora me sale. Venga, claro. A ver, que te grabamos, va a ser mortal. Sí, eso. Juan Carlos, ¿con quién estás charlando? Aquí estamos con la mitad de la familia Villacorta Merino, Enedina, Juliana, Abelino su esposo y Ignacia. Está claro que era una familia muy numerosa y tuvieron que emigrar a Bilbao. Ella es a Bilbao, pero Ignacia, me imagino que desde San Sebastián, bueno, Ignacia ya desde muy joven se fue a las monjas, a las religiosas. Agustinas misioneras. Ha estado pues, por muchos sitios de España, pero sobre todo ha estado en Tanzania. 21 ella... años en Tanzania. ¿Y os puede contar un poquito? Después tuve un desprendimiento de retina y como allí no se podía, tuve que venir a España otra vez para operarme y ya me quedé. ¿Ya se ha quedado aquí? ¿Y vive aquí en Pino? No, vivo en Madrid ahora, en la calle Ulis. ¿Pasó una temporada? Sí, he venido de vacaciones para estar en compañía de mi familia. Ajá. Y mañana me marcharé. Se marcha mañana ya para allá. Así que la habéis podido disfrutar poquito. Claro, 20 días. Claro que sí, 20 días. Como todos los años. Muy bien. Pero bueno, es una familia muy arraigada del pueblo. Como muchas, sí. Pero ellos nunca han fallado. Yo desde que he sido niño siempre sí, les he visto de que así, venían en verano. Vida intensa la que ha tenido. Sí. En Tanzania. En Tanzania, pues mira, al principio cuando llegamos había, pues era pobreza solamente. Pero bueno, fuimos primero buscando a ver qué caminos había. Buscamos primero si podíamos poner una guardería, un parvulario. Después ya hemos puesto una secundaria. Bueno, primero preparamos a las
niñas de allí del pueblo para que fuesen ellas maestras de los niños más pequeños, los parvularios. Y después ya en una secundaria, y ahora están, bueno, ya tenemos religiosas nativas que están enseñando a su propia gente. Es un poco leer el Evangelio al lado de la gente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ustedes están aquí, en Pino? Aquí de veraneo. Claro, claro, claro. Sí, de maravilla, ¿eh? Contentísimos. En Guipúzcoa, en Baracaldo. Yo jugaba mucho al fútbol. Oye, me llamaban Gento. ¿Tú no hables ahora? Sí, señora, ¿por qué no voy a poder hablar? ¿Usted ha sido bueno en el fútbol? Sí, corriendo no me pillaba ni el viento. Está muy bien. No, no, de verdad, era un poco fuera de serie, sí. Cállate. Pero déjele hablar, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Es que ya está. Las mujeres de este pueblo tienen mucho carácter. Aquí la que manda es la mujer, ¿eh? Sí, sí. Está clarísimo. Como en todas las partes. Bueno, y aquí que vienen y se reencuentran con otros veraneantes. Sí, 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 sí. Estamos esperando que venga, los hijos, la hija de este. La semana que viene. Y la nieta, y luego ven otros primos que son de Tudela. Y estarán aquí unos días. Pues y tan arraigados están, tan arraigada está la familia, que desean que el día que termine su vida aquí en este mundo, vengan a descansar aquí a Pino. También, yo sí, también. Yo tengo aquí. Y en Edina también. Y en Edina también. Muy bien, pues hermanos, bien, claro. Queda grabado. Yo con la esposa. Eso. Muy bien, fíjese el marido. ¡Que disfruten! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!